don't stop. Please don't stop. The video stop. Please don't stop. The video stop. The way I reached the level on the beat is undescribable. My little vid went viral, now they're telling me I'm viable. I know it's in my town, a couple man that don't abide the rules. I contemplated cruelty and I stumbled across a crime. Didn't want to replicate the type of drama father saw. Certain man they carve a nasty sore, I'm probably laugh it off. Never could relate to that, went to the estate and back to see my fam. I'd always pass a group of young Jamaican man. A couple times they clocked me and said, what a man, you keep it. Luckily for me it weren't a drama catching up and speaking. But for certain man they're bopping by, they're gonna cause kerfuffles. And I knew they'd always rap about in the duffel. So I hated that my brother and my sister shared the garden with him. Still I found a passion for the rapping and I started spitting. Couldn't lie to get as good as I, you gotta know your lines. Write a lyric every night, build yourself a lyric library. Every single different type, singing like spitting hype. Now I drop a written and they wishing that I slip and slide. I'll be standing firm, I hold my ground like I don't give a. Never did I give a, man's getting taking flight. Never did I give a, never not a little bit. You can tell them Sol and Wizzy sitting soaking by them indie kids, soaking by them Disney. You know them boy, they're in the mix affected. Every day it gets nearer to twist. Get low, I'm back to flow. They loving the way I be giving them energy. All of my brothers are one step ahead of our enemies. Planning and doing it heavily. Stepping up in the vicinity. Man, I be giving them lyrics. All of my brother be telling me that they be missing it. I'm doing it terribly. Rolling around with a couple. Then couple, a couple, a couple, a couple, a couple. I'm rolling around with a couple of G's and a couple of dots. I be rolling with Scooby. I'm down. I'm out it. I'm rolling. I'm about it. I'm about it. With this bouncer, I might box him and just bounce it. Yeah, yeah. Do the Tom and Jerry. Chase me for the T's. I'm going overseas to get it. While I front for that chin, she ain't looking to repent. She got them like a medic. A little dirty sign, probably got a germ or sign. Looking good for 65, but this was 30 sign. Burn ya, cause she heard it. Certain guy in the I'm just feeling for that Debbie Duncan. Geriatric doctors couldn't feed me nothing, I'm a younger. Still my stock is ticking, so I already sleep or slumber. Without a pot to then I just bet to keep it on. How you supposed to pay the rent if you ain't making beef for lunches? Never could relate to that. Went to center stage and back to see my fans. Always pass a group of young Caucasian man. They'd always try and stop me and say, what am I, how you keep it? Luckily for me it weren't a drama chatting about achievements. But for a couple man they're in the scene, they're gonna cause kerfuffles. Cause they always wanna rap about in the duffel. Don't wanna be friendly to people putting pee in the pocket. I don't agree with that concept, I think it's really obnoxious. Never could relate to that. Find a way to make the cash. Tell them Sol and Wizzy sitting moaning how he pays the tax. I need to be rapping. Cause whatever I drops in the recently I did. Tell him, do the Tom and Jerry. You can chase me for the cheese, I'm going overseas to get it. And if she won't get guala, probably for that chin. She ain't looking to repent, she got them like a medic. A little dirty sign, do the Tom and Jerry. Chase me for the cheese, I'm going overseas to get it. And if she won't get guala, probably for that chin. She ain't looking to repent, she got them like a medic. Yeah, do the Tom and Jerry. Chase me for the cheese, I'm going overseas to get it. And if she won't get guala, probably for that chin. She ain't looking to repent, she got them like a. I said, do the Tom and Jerry. Chase me for the cheese. I'm going overseas to get them. And if she want, get qualified for that chin. She ain't looking to repent. She got the black and red dick. Man's dreams, a brand new car, a drop top, F top, Jaguar. We look for heaven, but it's not this. We look for heaven, but it's not this. Walking closet, sun shoes, cold in the afternoon. We look for heaven, but it's not this. We look for heaven, but it's not this. I've been dreaming. Look for heaven, but it's not this. Big, big pool.
shot. We look for heaven, but it's not this. We look for heaven, but it's not this. I hit with a yes, I can. Real quick, right back. I know what I'm gonna do. New whip, brand new. So hit me with the Jackie Chan. Sweet, sweet, swash, swash. I hit you with the Jackie Chan. Ring, ring, ring to the motherland. Go up and we never land. Cash on me, call me beat up on. Top plans on deck. Don't play now when you read that text. You don't need your ex. Just touch down, I don't need no rest. Ooh, tryna slice it. Day night, as I do. Took a liking. Don't blame me, I couldn't fight it. Ooh, find it. One left, right on my foot. Cool up, cool up, cool up, cool up. Ease up, ease up, ease up, ease up. Hit me with the Jackie Chan. Sweet, sweet, swash, swash. I hit with the yes, I can. Yes, I can. Real quick, right back. I know what I'm gonna do. What we gonna do? New whip, brand new. So hit me with the Jackie Chan. Sweet, sweet, swash, swash. Me, I no take no chance. Oh yeah, oh yeah. Me, I no do romance. When you put in that motion. If you push it my way, gonna make me catch an emotion. Aye. Why you gotta move like that? You know you gotta bring that back. I love it when you talk like that. Swish, swish, swash, swash. Think I made my match. Ooh, tryna slice it. Day night, as I you took a liking. Don't blame me, I couldn't fight it. Ooh, find it. One left, right on my. Cool up, cool up, cool up, cool up. Cool up. Ease up, ease up, ease up. Hit me with the Jackie Chan. Sweet, sweet, swash, swash. I hit with the yes, I can. Real quick, right back. I know what I'm gonna do. Got it. New whip, brand new. So hit me with the Jackie Chan. Sweet, sweet, swash, swash. Me, I no take no chance. Oh, yeah, oh, yeah. Me, I no do romance.
the east side of the city where things are known to go down. Spit around with my lyrics, I'm hitting it from the ground. Let me pound, Barney Yatters with the east side beat. Robin's skate is the ends and it's inside me. Street by street, let the bars invigorate your flow. When I spit it from the road, they're yelling, Barney, let's go. Let me flow, spit in my zone, Barney repping my home. Never alone, I'm keeping the fire, pass me the coal. Life's a journey, so making friends is the best plan. Home is somewhere where you're spending the best time, oh. Always chilling with my jeans in the east, grab a falafel, try eat it in peace. Let me speak what I see, see what I speak when I'm breathing on beats. Keep my side for complete, east side is where I call home. Come to Instagram, I'll show you where I kinda know. Miss the days when we were roll, Parkside cafe stores, then back to mine. Almost every time, what a sweet, sweet day to roam. Golden undertones, oh it's good to be home. Oh, it's good to be home. Yeah, yo, I would show you how I live. If I wasn't sat outside the crib, I left my keys and my missus by the fridge. And no joke, I'll be penning this lyric by the bridge. That's how it is, yo, it's like I live a double life. I'm feeling like I'm 40 kids and a troubled wife. They wake up either side, wonder what the day becomes. I dance between my big mothers and my baby mums. I used to play in slums, now I gotta play the sums. Three different cribs and ain't got time just to stay in one. I hope this payment comes so I can change the radiators for the neighbors one and maybe get the glazing done. I'm young, but you can see what I'm becoming. Been the mouth of the south ever since I was a youngin'. I need a place to call my own for the days that I'm alone. But like the beat, yo, I just keep running. I kinda miss the days when we were roll, Parkside cafe strolls, then back to mine. Almost every time, what a sweet, sweet day to roam. Golden undertone, oh it's good to be home. Oh it's good to be home. Con los ánimos por la nube después de esa primera victoria, ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Muy inteligente cambio de frente. Huntelaar. Va a reponer la pelota desde el costado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. King. Y continúa por el costado. Gran centro. Un gran centro que termina desperdiciado. A ver si la cruza. Esa pelota no es más de ellos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y ahí le pega. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Zabalala. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Kid! No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. ¡Zabalala! Córner al corazón del área. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese. ¡Atento que se viene! ¡El travesaño le dice que no! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Y bueno, que no apunten al palo, Fernando. ¿Qué quieren? Apunten un poco más al medio.
Martínez. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Quieren abrir esa defensa, qué buen juego de... ¡Se va a animar! ¡Ha estado sensacional el arquero! Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego de otro. ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota, y al final tiene su premio. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ha llegado la pelota. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Llega cortando bien y recupera. Ahí tiene con quien apoyarse. Ahí está, el árbitro lo dice y falta. Ocasión del empate, travesaño. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Fuerte despeje para alejarla. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Pueden sacar ventaja de este lateral. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto el marcador está 2-0. Se apoya en la raya. Núñez. Le pega y pasa cerca la pelota. Que la juegue desde el córner, dice el árbitro. A sacar desde el fondo ahora. Y sigue con la pelota. Regalaron el balón. Núñez. Huntelaar. Gutiérrez. Núñez. Mete bien la pierna. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Aciertan señalando el fuera de juego. Aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. No llegaron bien a la marca, se mira el tiro libre. ¡Qué mal pase dio!
Núñez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Zabalala. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Buena pelota. Y ojo que los pueden definir. Vaya respuesta del arquero. Formidable lo que ha hecho. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Fácil recuperación del balón. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Si apenas se unen a esta transmisión y esperan una lectura del partido en función del resultado, harán la lectura correcta, porque en ventaja está aquel equipo que más fútbol ha generado durante 45 minutos. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. ¿Quién? El disparo y ha pasado cerca. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Huntelaar. Esa pelota que va por la banda. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hernández. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Huntelaar. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Martínez. Y ahora entra por la banda. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Hernández. Ahí sobre la banda. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. ¡Ochoa! Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de lo contrario, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Estuvimos cerca de gritarlo. ¡Golazo que acaban de clavar! No fue el disparo más fuerte, pero fue el disparo con más suerte. Tibio zapatazo que se cuele en el fondo. Dicen que los tengo cuando ven esta clase de goles. No pueden dormir por la noche. Pero bueno, goles son goles. Si le pega fuerte, le pega despacito, no importa. Lo importante es que cruce la raya. Ahí tiene un regalito para los defensores. Le queda todavía media hora al compromiso. Sin duda alguna, esto es falta. Y el arquero la para. La verdad que está mejorando.
El arquero sabe hacerlo bien, reventando el balón. Huntelaar. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. ¡Rechazo sin juego! Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Buena decisión la del árbitro. Hay tiro libre. Hernández. Otra pérdida de balón. Se saca la pelota de encima. En 20 minutos se termina todo. Le están ganando fácil la pelota. Hernández. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. ¡Prueba a pegarle al arco! ¡No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual! Cuando te tenés fe, hay que pegar. Atento, que desde ahí le puede pegar. ¡Va y le pega! Si continúan llegando, si esto pinta goleada. Hernández. Y pensar que imaginábamos un partido parejo, Mario. Sí, nos han engañado, no solamente a nosotros, también al público. ¡Se animó, le pegó! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Gutiérrez. Hernández. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el abre de las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece con ganas de volver a casa. Y muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así. Un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existió lo que llevamos de partido. Y saca la pelota hasta el otro costado. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Huntelaar. A la pelota larga y parece que va a llegar. Y postea. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. La tiene Blanco. Va a reponer la pelota desde el costado. Gutiérrez. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. ¡Uy, qué mal pase dio! Decide reventar la pelota. Hernández. King. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. ¡Esa pelota promete! Y han conseguido alejar, el peligro era buena. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. ¡Clarísima la tuvieron! Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Tiro de esquina al centro del área. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Hemos llegado.
dejarnos, pero todavía hay de qué respirar. Feeling like I'm finally done with love, runs like a drug down through my blood. Pero no es el momento en que parar. La fuerza y el hambre que tiene mi gente, la raza morena lo lleva la vena. Like a cannonball, hunger in my heart, I'm an animal. Porque todavía hay de qué respirar. Ooh, she never settled down for the second place. Looks so sweet, but you can't taste. See it in my face, she won't hesitate. She won't hesitate. La fuerza y el hambre que tiene mi gente, la raza. Con los ánimos por la nube después de esa primera victoria, ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Otra vez la bocha cambia de dueño.
Funtelar. Ahí está, ahí está. Pelota que se escapa por poco. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. A pesar de la molestia del público, van a jugar la pelota atrás. Huntelaar. ¡Cuánta clase! Se asoman y la ve clara. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Zabalala. Martínez. Ahí van buscando el costado. La devolución a su compañero. Se viene el saque de manos y atentos que hay peligro. Bárbaro en el anticipo. Le queda la pelota, a ver si puede recuperar la iniciativa. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Ahí se viene, lo va a tener. Buen balón que metieron. Se puede poner al frente. Ahí lo tiene, el árbitro ha decidido marcar penal. No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil, pero este lo hace todo fácil. Atento, que parece buena. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Ya tiene compañero cerca. ¡Ojo que tiene ganas! El disparo que se abre sin peligro alguno. Hernández. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ahí está, alejando el peligro. Lateral, insisto, entra al área y peligro. Oportuno en el corte del balón. Huntelaar. Entra bien y la pelota sale disparada. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Acá puede ser. Fácil recuperación del balón. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. También pintaba y terminó en la nada. Núñez. Hernández. Y
El referí que nos dice que estaba en offside. Huntelaar. ¡Se viene el disparo! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Va la pelota desde el córner. ¡Ochoa! Gran reflejo del arquero, por ahí sigue la pelota. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas. Ahí va, habilitado para definir. El disparo y ha pasado cerca. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto el marcador está 2-0. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Es buena esa pelota. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. King. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guarda en la... ¡Se va a animar! Se ha cruzado en el camino de la pelota. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Por enmarcarlo! ¡Formidable! Lo dejaron libre, le dieron espacio y vaya manera para definir este tiro de esquina. Otro golazo impresionante, ¿eh? El córner, espectacular. Pero el golpe fue preciso y la dirección, imparable. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Hermosa asistencia y peligro. ¡Clarísimo! Bien, arquero, pero sigue el juego. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Valiosísima intercepción de pelota. Clara falta y hay tiro libre. King. Aplausos, señores, brillante asistencia. Dejan solo. Se viene el tiro de esquina. Ojo, ojo. Se viene el tiro de esquina al área. Llegó la bocha al área y le rechazan. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. Vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido, esto me parece se ha terminado ya. Hernández. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Se viene el saque de manos. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Corta bien esa pelota. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. No creo que este haya sido el final que esperaban.
Esa pelota ha salido, hay lateral. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Se equivoca, va la entrega. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ojito, es una gran bocha. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Y con elegancia revienta la pelota. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Esta puede ser buena. Prepara el cañonazo. ¡Gol! Zeldaña lo querían hacer más grande y está. Y Mario, la pelota sí la llevó a tocar al arquero. Una verdadera lástima, un centímetro más. La va a sacar. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡A volar esa pelota! Va a venir el tiro de esquina. Córner en corto. ¡Ojo con esto! ¡Era buena la volea de Viado! La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Huntelaar. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Le queda todavía media hora al compromiso. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. ¡Puede ser gol! Queda tiempo. A ver si con esto logran remontarlo. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ese buen centro. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Buena pelota entre líneas, hay chance. Buena bocha. Queda todo en el olvido después de esta situación. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Zabalala. Buen centro. Horrible el centro, el arquero sacará desde abajo. ¡Golazo que acaban de clavar! Este cambio de frente deja toda la defensa parada. Y lo más lindo es que termine en gol. Un gol hecho más sencillo si cabe por el despiste del arquero. Este arquero, yo no me explico cómo puede estar jugando en un equipo tan importante. Huntelaar. Llega cortando bien y recupera. Ahora se viene un saque de meta. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Es un artista con la pelota. Martínez.
se asoman y la ve clara. Balón interceptado, no han completado la jugada. Se está armando el contragolpe. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. La ha dejado la pelota justita el rival. A ver si se... ¡Ahí está el disparo! ¡Gol! Armó la pierna y le pegó un bombazo. ¡Qué bestial, mamita querida! ¡Qué zapatazo! La verdad que explicar goles de esta categoría es muy difícil. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Y con elegancia revienta la pelota. Se escapa y puede ser. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Fácil recuperación del balón. La pelota no tiene dueño.